El cráneo de Goliat, un símbolo de la batalla entre David y el gigante filisteo, ha despertado la curiosidad de la comunidad de En Busca de lo Sobrenatural preguntándose sobre su destino después de que David lo llevara a Jerusalén como un trofeo de victoria. Pero, ¿dónde terminó realmente el cráneo de Goliat? Para comprender la importancia de este misterio, primero debemos retroceder en el tiempo hasta la antigua Palestina, donde según la Biblia, ocurrió la batalla entre David, el joven pastor, y Goliat, el imponente guerrero filisteo. El relato bíblico que narra el enfrentamiento entre David y Goliat es uno de los pasajes más icónicos y emblemáticos de la Biblia. Este relato se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, y ha sido objeto de estudio, interpretación y admiración a lo largo de los siglos. David, un joven pastor, decidió enfrentarse al temible gigante filisteo Goliat, quien desafiaba al ejército de Israel. A pesar de su juventud y falta de experiencia militar, David aceptó el desafío con valentía y confianza en Dios. Mientras que Goliat estaba armado con una pesada armadura y un escudo, David optó por una simple honda y cinco piedras lisas del arroyo. El momento culminante llegó cuando David, con una precisión impresionante, lanzó una de las piedras con su honda, impactando en la frente de Goliat y derribándolo. La caída del gigante marcó la victoria sorprendente de David sobre su poderoso enemigo, un triunfo que fue atribuido a la ayuda divina. Pero la historia no termina ahí. Después de derrotar a Goliat, David tomó la espada del gigante y lo decapitó, mostrando así su total dominio sobre su oponente. Este gesto no solo simbolizaba la victoria de David, sino también su determinación para proteger a su pueblo y afirmar la soberanía de Dios sobre Israel. El relato continúa con David llevando la cabeza de Goliat a Jerusalén, donde se convirtió en un símbolo de su valentía y éxito. La ciudad de Jerusalén, que más tarde se convertiría en la capital del Reino Unido de Israel, fue testigo de este acto heroico que consolidó la posición de David como líder y futuro rey. El destino del cráneo de Goliat, después de que David lo llevara a Jerusalén como símbolo de su victoria, es uno de los enigmas más fascinantes de la historia bíblica. Aunque el relato proporciona detalles sobre la acción de David, el destino final del cráneo permanece en la oscuridad, envuelto en misterio. Algunos eruditos y arqueólogos han intentado rastrear su ubicación exacta, pero hasta el momento, el misterio que lo rodea permanece sin resolver. Los eruditos han examinado detenidamente los antiguos textos bíblicos, así como también registros históricos y crónicas de la región, en busca de referencias o pistas que puedan arrojar luz sobre el destino final del cráneo de Goliat. Las fuentes históricas son a menudo ambiguas o contradictorias, lo que dificulta el proceso de investigación. A lo largo de los siglos, han surgido numerosas especulaciones y teorías sobre lo que pudo haber sucedido con el cráneo de Goliat después de que David lo llevara a Jerusalén. Algunos creen que el cráneo de Goliat fue enterrado junto a David en la tumba de los reyes, un antiguo sitio funerario en Jerusalén. Esta hipótesis sugiere una conexión simbólica y poderosa entre los dos personajes bíblicos más famosos, cuyas vidas estuvieron entrelazadas en el relato del enfrentamiento en el Valle de Ela. La tumba de los reyes, ubicada en el este de Jerusalén, ha sido objeto de especulación y estudio desde hace mucho tiempo. Este complejo funerario, que data de la época del Segundo Templo, ha sido identificado por algunos investigadores como el posible lugar de descanso final de David y otros reyes de Israel. La asociación del cráneo de Goliat con la tumba de los reyes se basa en varias interpretaciones y análisis de los textos bíblicos, así como en tradiciones y leyendas posteriores. Según esta teoría, el cráneo de Goliat, como un símbolo de la victoria de David sobre el gigante filisteo, habría sido depositado en la tumba junto con el rey de Israel. Sin embargo, es importante destacar que esta teoría carece de evidencia arqueológica sólida que la respalde. A pesar de los esfuerzos de los investigadores por investigar y excavar la tumba de los reyes, no se ha encontrado ninguna prueba concluyente que vincule directamente el cráneo de Goliat con este sitio histórico. Otra posibilidad es que el cráneo de Goliat haya sido destruido o perdido con el tiempo debido a los conflictos, conquistas y cambios que han afectado a Jerusalén a lo largo de su tumultuosa historia. Desde la antigüedad hasta la era moderna,
Jerusalén ha sido conquistada y reconquistada por diversas potencias y civilizaciones, cada una dejando su marca en la ciudad y su patrimonio. Los saqueos y destrucciones han sido lamentablemente comunes en la historia de Jerusalén, ya que las fuerzas invasoras a menudo buscaban riquezas y símbolos de poder para saquear o destruir. Los periodos de inestabilidad política y conflicto armado también han contribuido a la destrucción y pérdida de patrimonio histórico en Jerusalén. Durante las guerras y revueltas, los edificios y monumentos antiguos han sido dañados o destruidos, y los objetos de valor histórico han sido saqueados o perdidos en el caos de la violencia. En el contexto específico del cráneo de Goliat, es posible que haya sido víctima de alguno de estos eventos destructivos a lo largo de la historia de Jerusalén. Después de todo, el cráneo era un símbolo poderoso de la victoria de David sobre Goliat, y como tal, podría haber sido objeto de deseo para aquellos que buscaban borrar o suprimir la memoria de eventos pasados. También es posible que el cráneo de Goliat haya sido perdido debido a los cambios en el control político y la administración de Jerusalén a lo largo de los siglos. Con cada cambio de poder, los registros y el conocimiento histórico pueden haber sido perdidos o destruidos, lo que dificulta la tarea de rastrear el destino final del cráneo. Algunos relatos apócrifos y tradiciones posteriores han intentado llenar los vacíos en la historia, ofreciendo versiones alternativas sobre el destino del cráneo de Goliat. Estas historias alternativas ofrecen diversas interpretaciones sobre lo que podría haber sucedido con el cráneo después de la victoria de David sobre el gigante filisteo. Una de las teorías más fascinantes es la afirmación de que el cráneo de Goliat fue preservado en algún lugar secreto, oculto de la vista del mundo. Según esta narrativa, el cráneo, como un objeto de poder y significado simbólico, habría sido protegido por aquellos que reconocían su importancia histórica y espiritual. Se dice que este lugar secreto podría ser una cripta oculta o un santuario sagrado, donde el cráneo de Goliat permanecería fuera del alcance de la destrucción y el olvido. Otra sugerencia es que el cráneo de Goliat fue llevado a tierras lejanas como un tesoro de guerra, una especie de trofeo exótico que simbolizaba la victoria de un pueblo sobre otro. Según esta versión, el cráneo podría haber sido llevado por conquistadores o exploradores a lugares distantes y desconocidos, donde se convertiría en una pieza de interés para aquellos que buscaban objetos raros y valiosos. Estas narrativas alternativas, aunque carecen de evidencia histórica sólida, capturan la imaginación y el asombro de aquellos que buscan respuestas sobre el destino del cráneo de Goliat. A pesar de las teorías que han surgido a lo largo de los años, hasta el momento ningún hallazgo arqueológico ha confirmado de manera concluyente la presencia del cráneo en la ciudad sagrada. Sin embargo, este hecho no ha disuadido a algunos investigadores, quienes continúan buscando pistas que puedan arrojar luz sobre este antiguo enigma. La falta de evidencia arqueológica sólida ha llevado a algunos a cuestionar la veracidad de la historia del cráneo de Goliat. Por otro lado, hay quienes continúan creyendo en la veracidad del relato bíblico y están decididos a encontrar evidencia que respalde la existencia del cráneo de Goliat en Jerusalén. Para ellos, el hecho de que no se haya encontrado el cráneo no significa necesariamente que no exista. Argumentan que la arqueología es una ciencia en constante evolución, donde nuevos descubrimientos pueden cambiar nuestra comprensión de la historia. La búsqueda del cráneo de Goliat ha llevado a algunos investigadores a explorar sitios arqueológicos clave en Jerusalén, en un intento de encontrar alguna pista que pueda conducir al paradero del cráneo. Entre estos sitios se incluyen áreas asociadas con eventos bíblicos y personajes históricos, así como lugares de importancia religiosa y cultural. Además de la arqueología, algunos investigadores han recurrido a otras disciplinas, como la historia, la geografía y la teología, en busca de rastros que puedan ayudar a resolver el enigma del cráneo de Goliat. Aunque el misterio del cráneo de Goliat permanece sin resolver, su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. ¿Qué crees tú que haya sucedido con este antiguo trofeo de batalla? La búsqueda de respuestas continúa, alimentando nuestra curiosidad por los misterios del pasado. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte para más contenido fascinante. Dios te bendiga.